Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa, Desde el Personaje, donde las historias del común cogen vida. El trueque fue la primera forma de ejercer el comercio cuando no existía la moneda. Este consiste en cambiar un producto o un servicio por otro sin que intermedie el dinero. Nuestro personaje de hoy realiza un evento de intercambio. Este ha sido considerado por las comunidades indígenas, campesinas y algunos grupos urbanos como un ejercicio que permite dignificar el trabajo y solventar de algún modo las necesidades básicas al tiempo que fortalece los lazos solidarios entre las personas. El intercambio comercial es tan antiguo como los primeros poblados humanos en Asia hace más de 6 o 7 mil años atrás. Cuando los hombres se dedicaron a la ganadería, la agricultura y la alfarería, empezaron a intercambiar aquello que tenían o producían por lo que necesitaban, como bueyes u ovejas, pieles, papas, vasijas, trigo, frutas y herramientas de piedras, huesos o metales. En la antigüedad, en la medida que las labores se fueron especializando y los poblados crecieron hasta convertirse en ciudades, los intercambios esporádicos dieron paso al comercio. Como el trueque de mercaderías ya era poco práctico, empezaron a utilizar objetos considerados valiosos como medio de pago, tales como conchas marinas, piedras preciosas, joyas o metales. Alrededor del año 3200 a.C., los comerciantes de Mesopotamia utilizaban lingotes de oro y plata como pago. Los reyes ponían un sello en estas barras de metal para asegurar su peso y calidad. Así nació el concepto de moneda. Sin embargo, las primeras monedas similares a las que conocemos recién surgieron alrededor del siglo 7 a.C. en Lidia. Estas monedas estaban hechas de una aleación de oro y plata. El Imperio Romano utilizó monedas de plata acuñadas por el Estado que eran válidas en todos sus territorios. El papel moneda, más conocido como billete, se habría usado por primera vez en China en el siglo IX d.C. En Europa, los billetes empezaron a circular en el siglo XVI y a principios del siglo XIX eran el principal dinero de las economías industriales. Actualmente, las monedas se fabrican de aleaciones metálicas de bajo costo. Y al igual que los billetes, su valor es el otorgado por la entidad oficial que los fabrica o emite. El nombre de nuestra moneda es el peso. La finalidad esencial del dinero no ha cambiado mucho desde sus comienzos. Las personas trabajan para conseguirlo y así pueden adquirir los bienes y servicios que necesitan para vivir. Sin embargo, con el tiempo los hombres han aprendido que el ahorrar de manera constante una parte de su dinero les permite tener una reserva en caso de emergencias, comprar un bien o servicio costoso e invertir para obtener ganancias. El trueque es la manera más antigua que se tiene de cambio entre las sociedades. Antes las personas tenían un poquito de algo y había otra persona que tenía un poquito de algo, se lo cambiaban. O sea, ha sido una forma de intercambio, yo creo que la más antigua que ha existido. El trueque ya luego empezó a llegar lo de la moneda y ya el trueque dejó de existir. Y lo bueno es que no se pierda porque es una raíz muy bonita. Truequear es usted darle al que no tiene lo que usted tiene y recibir así lo que usted no tiene del otro.
el intercambio empezó como una idea de encontrarnos los amigos y sacar todas esas cosas que teníamos y compartirlas, cambiarlas, truequearlas, y empezamos a invitar gente. Él es Felipe, o más bien Peluche, como lo conocen sus amigos. Toda su vida ha vivido en el municipio de Guarne. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Nao. Yo nací en el municipio de Medellín en 1985 y de ahí me trasladé inmediatamente hacia Guarne. Entonces soy oriundo de Guarne porque toda mi vida la he pasado acá en este pueblo. Estudié en el Santo Tomás, en el Francisco Martín Henao y en la Universidad de Antioquia. En estos momentos estoy estudiando en esa universidad que es la más bonita, la de la vida. A mí me dicen Peluche porque pues hay muchas versiones. Es una que porque yo soy muy tierno. Eso dicen pues algunas amiguitas por ahí. Otra que porque me quebré una vez la mano y me pusieron un yeso. Cuando me lo quitaron, quedé peludo, peludo. Pero no, esa no es tan verídica. Yo creo que la más verídica es jugando con los amigos. Que nos pusimos apodos cuando éramos pequeños y así nos quedamos. Y yo me quedé Peluche. Y sí, eso, y me dicen Peluche. Y algunos me llaman Andrés. Para muchos sería imposible realizar un evento sin recursos económicos, pero no para nuestro personaje de hoy. ¿Cómo hago para atraer los artistas? Pues yo me voy para conciertos, me voy para parches y allá voy encontrándome con amigos y voy haciendo, consiguiendo teléfonos. Yo me vuelvo muy amiguero y entonces ya después yo, cuando voy a organizar el evento, yo los llamo, los invito, les digo y claro, para este último yo no tuve que llamar a casi ningún grupo para que viniera a tocar. Ellos me llamaron y me dijeron, ve Pelu, es el evento, podemos tocar en él. Y yo, hágale parceros, hágale. Antes estuvo muy copado. Una banda a última hora no pudo, entonces me organizó el horario para todos los grupos que iban a venir a tocar. El intercambio sonoro no cuenta pues así como con el apoyo o con, o sea, nosotros, nadie nos da dinero para esto. Esto es solamente así de energía. Pues a ver, hay veces las bandas necesitan venirse de tal parte de un refrigerio y a mí me da pena pues porque esta vez yo no les ofrecí nada, pero las bandas vinieron con todo el corazón. Pues a ver, vea, en el anterior, como a mí me alquilaban la batería, sí me tocaba decirle a la gente que cualquier aporte, lo que quisieran, entonces hacíamos un sombrerazo. Y con lo que recogíamos en el sombrero, con eso pagamos batería, alquilábamos los carros para llevar las cosas. Este evento se llama el intercambio sonoro. Eso no, nunca, o sea, es independiente de todo tema político, no tiene nada que ver. Es más el parche, un parche para la gente de acá y el que quiera. Y Felipe, una persona descomplicada, estudiante de historia, una carrera un poco desconocida, pero muy interesante. Pues a ver, me gustó la historia porque es muy bueno uno no comer callado, no tragarse todo entero. Entonces cuando uno le dicen algo, es bueno uno investigar, uno saber qué es lo que le están diciendo, por qué le están diciendo eso.
Entonces de ahí es mi gusto por la historia. Es que todo lo que uno pueda saber de uno, sobre de dónde viene uno, qué es lo que ha pasado, de dónde vienen los padres, de dónde vienen los abuelos, de dónde vienen los fundadores de su pueblo, de dónde vienen los fundadores de su país. Entonces eso lo lleva a uno a comprender mucho, porque son los pensamientos que se dan ahora en día, porque son las disputas, las guerras. Por ejemplo, Tapetocine y el intercambio sonoro le apuesta a la paz y el amor. No nos metemos en nada político, pero no hay como estar tranquilos, estar contentos, sin estresarse, sin pelear con nadie. Entonces, muy bonito, por ejemplo, no tener que participar en conflictos viejos ni de otros, sino hacer siempre la paz y el amor. Yo siempre motivo a eso. Uno tiene que conocer más a fondo qué es lo que ha sido de el hombre y de la vida de uno. Y si uno conoce su historia, uno puede llegar a ir más allá de donde simplemente está limitada la vida para uno. Entonces, conocer la historia es abrir las puertas al mundo. Siempre hay que estar leyendo, siempre hay que estar aprendiendo. De pronto yo ya no estoy en la tónica de buscar un guía, un profesor pues que me, o instruirme en una universidad. Yo creo que pues que ya con lo que hice pues tengo unas bases para seguir estudiando por cuenta mía o a seguir haciendo investigaciones propias. Pero yo motivo a la gente a que siempre esté estudiando, siempre esté estudiando. Yo todos los días estudio. Peluche, con los compañeros de la universidad, decidió crear un cineclub llamado La Máquina del Tiempo. Proyecto que más adelante traería al municipio de Guarne, con el nombre de Tapetocine. Pues a ver, yo estaba estudiando en la Universidad de Antioquia con unos amigos que están acá en estos momentos en el intercambio de La Máquina del Tiempo. Y entonces con ellos formamos un cineclub que se llamó La Máquina del Tiempo. Luego no nos quisimos quedar con esa idea de que el cine fuera solamente para la universidad, sino que qué bueno traer las cosas de la universidad al pueblo. Entonces acá se pensó también un cineclub, y qué mejor idea que Tapetucine, ya que Guarne se conoce por la tapetusa, y qué bueno que el cine tenga esas raíces. El cine que presentamos en Tapetucine es un cine independiente. No tiene que ver mucho con el cine comercial, aunque hay películas de Hollywood muy buenas que también las programábamos ahí. Lo que nosotros hacíamos era hacer un cine por ciclos, entonces había una temática, entonces se cogía un tema, por ejemplo la guerra, entonces poníamos 4 o 5 películas sobre la guerra. Habían otras temáticas, los sueños, poníamos películas sobre los sueños, los niños, poníamos películas sobre los niños, y eso tuvo muy buena acogida. Primero empezamos en el teatro y luego empezamos a seguir variando en bares y luego en el parque educativo. En esos momentos está parado por unos días, porque yo me he tomado unas cuantas vacaciones, pero todavía se siguen haciendo cositas como el intercambio. Tapetucine fue un éxito, que animó a nuestro personaje a pensar en otros proyectos. Esta vez, con sus amigos, pensó realizar un evento donde las personas llevan lo que no necesitan y lo cambian por algo que les sirva. Así nació el intercambio sonoro, evento que cada vez reúne más personas. Sí, o sea, primero nos encontramos, estábamos por ahí en la calle, y entonces qué, vamos a organizar un truequecito. Un amigo, Juan Cano, él está acá en estos momentos, acabo de llegar, él me dijo, pelo, entonces que el trueque. Un día también estaba por allá en una manga con unos amigos y estábamos de parche, y un amigo dijo, la plata no se come, qué rico volver otra vez al trueque. Y todas esas ideas van sonando y van sonando hasta que hagámoslo, hagámoslo. Entonces uno se pone como en la idea de vamos a ir a decirle a la gente a ver si sí,
y la cosa es intentar las cosas, todo es posible, es algo que yo me he dado cuenta. Siempre que yo me propongo algo y la mente se empecina en eso, hasta allá llega. Entonces nada es imposible, ese trueque se da es por eso. El primero empezó en la placa. El sonido lo conseguimos con un colectivo de Marinilla que se llama Fuegos. Siempre ellos nos han colaborado, han estado ahí, muy, han prestado la solidaridad. Y ya luego, pues, cuando crearon ese parque, nosotros vimos que las adecuaciones eran propias y que tenían sonido, entonces estamos aprovechando eso. ¿Por qué sonoro? Porque la música siempre está durante todo el encuentro y durante todo ese tiempo siempre hay artistas en el escenario, hay gente mostrando sus dibujos, sus pinturas y trayendo todo lo que hacen, la buena energía. Realizar este evento le ha traído muchas cosas buenas a Felipe. También ha conocido personas muy interesantes, con quienes ha realizado largos viajes. Pues yo en el trueque me he encontrado con personas maravillosas, con gente que yo no pensaba haberme encontrado nunca en la vida. Acá he encontrado amigos con los que me he ido a viajar hasta Santa Rosa de Osos, nada más acá en el trueque me he encontrado y después a los días ya resultó lejos, o que en una finca por allá en San Vicente, o que por allá en Santuario, o en Granada, o en el Carmen. Entonces son cosas bonitas, o llegan y lo llaman a uno y hey, hay tal parche en tal parte, entonces ya a uno también lo invitan y es ese, es como ese lazo el que uno va construyendo en el trueque. También los anécdotas más bonitos, ¿no? Las personas tan bonitas que vienen acá, acá viene una gente maravillosa. Acá en el trueque estaba parchando con unos amigos malabaristas y los amigos con Nata, Paco, y un día me dijeron, pelo, entonces que vamos de viaje, yo hágale, ¿cuándo salimos? Y yo, no, hay que salir después del trueque. Ah, entonces, ¿cómo hacemos? No, pues en el trueque, digámosle a la gente y de pronto conseguimos algo para iniciar el viaje. Y hace dos trueques le contamos a la gente que íbamos a ir mochileando, que íbamos de salida y la gente creyó en nosotros y vea, y apenas terminó el trueque, de una salimos, todo bien, salimos para Perú y no, y una experiencia maravillosa andando por todas partes, conociendo muchos sitios bonitos de Colombia. Y no nada más es la energía, todo se puede, todo es posible. No, por allá viví de todas las formas. Estuve en las partes más altas y en las partes más bajas. Me perdí en la selva. Me bañé en unos lugares maravillosos. Conocí gente de todos los países, de todas las partes. Estuve acampando en Ecuador con más de 400 mochileros. Conocí amigos y parches para ir. Es que, mejor dicho, por eso cuando uno quiere hacer algo, todo eso es posible. O sea, uno lleva la mente a donde uno quiera. Y a todos los invito a que por lo menos lo intenten. Que digan, por lo menos lo intenté. Intentarlo es la mejor opción que puede haber. Intentarlo para lo que sea, y para el trueque lo intentamos y vea, ya van 8 trueques. Algunos participantes del intercambio sonoro nos cuentan cómo ha sido su experiencia en el evento. El trueque es una actitud frente a la vida también, y es una actitud frente a lo que hacemos cada uno, a los oficios, a lo que tenemos y a lo que queremos y a lo que ya no utilizamos y le puede servir a otra persona. Uno aquí se da cuenta que hay gente que tiene cosas que a uno le sirven y que uno está buscando.
Para mí me parece muy bacano que no hayamos o que no estemos olvidando una actitud milenaria de lo que te sirve a vos y lo que me sirve a mí, del intercambio. Y esa pasión nos mueve a hacer cosas. Y digamos que el hacer cosas, ese quehacer diario, lo que yo puedo ofrecerle a otros, está aquí pues como exhibido para que otras personas lo puedan encontrar. Siempre me ha parecido genial porque puedes venir a escuchar música en vivo, compartir con todo tipo de personas, comer algo rico. Es algo que puedes utilizar como arte, por así decirlo, como una manifestación más. Vine con unas compañeras de la Universidad San Buenaventura y bueno, me gustó la actividad y aquí estoy de nuevo, esta es la segunda vez. Yo creo que es un evento que abre posibilidades, no solo para quienes son artesanos y fabrican sus cosas, sino también para la cultura, porque se ven acá diversos momentos, lectura, música, entonces es un espacio, yo creo que es fundamental y debería apoyarse de otras o con otras comunidades que lo pongan un poco más, digamos, a nivel más amplio. Estas oportunidades son muy bacanas y eventos de trueque y de poder mostrar economía sustentable y de intercambiar conocimientos es muy bacano y hacen falta más todavía eventos como esos. Cuando se lucha por lo que se quiere, todo es posible. Esta es la frase que identifica a Peluche, nuestro personaje de hoy, que empieza a seguir realizando el intercambio sonoro y viajando con sus amigos. Pero hay veces dicen que uno cuenta los sueños y hay gente que se encarga de que no se den, pero mis sueños van mucho más allá. El mundo es muy grande para recorrerlo. Hay que apreciar a los viejos... tienen mucho por contar, aunque los jóvenes también tienen mucho por contar, entonces no hay que perder eso. Un viejo es un camino, es una experiencia para cualquier persona, es como una píldora que lo lleva uno 30, 40, 40 años de ventaja sobre muchos temas para la vida. Participar y apoyar los eventos deportivos y culturales es una buena forma de la sana convivencia. Y como dice nuestro amigo Peluche, busquemos reconciliarnos con los enemigos, que estemos en tranquilidad, que busquemos más las cosas bonitas, el amor. Es mejor hacer el amor que hacer la guerra. Hey, me sale para todos, es que se pongan a hacer el amor. Thank you.